chido. La muerte es chida. No. Del Chino. Yo soy Diego y si no nos sigues en nuestras redes sociales, ve en este momento porque todos los días subimos cosas increíbles @DGOCárdenas. @Jorge-Ansaldo y si es la primera vez que ves nuestros videos, dale click aquí abajito en el botón de suscribirse y activa las notificaciones picando la campanita para que te avise cuando subimos cada video. Literal esto, miren. No sé si se ve así. Muchachos, bienvenidos a un nuevo video de Los Relés. Antes que nada y después de todo, gracias por suscribirse y darle muchos likes a este video que se va a poner ¡bomba! Y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba. Para bailar esto es una bomba. Una bomba congelada, una bomba desde Islandia, muchachos. Estamos en Islandia, muchachos, y hoy decidimos visitar un supermercado. Y es que, ¿qué hay en un supermercado en Islandia? Islandia es uno de los países más caros del mundo, pero también son muy populares los supermercados como de descuento. Esta vez vinimos a uno de esos. La moneda islandesa es la corona. Ponte tu corona, que de mil no se ve como las coronas de siempre, ¿eh? Vamos a ver qué hay en un super en Islandia. ¡Que comience el video! Carrito, vámonos. Las cajas de cereal son gigantes. Miren esto, son 750 gramos. Casi un kilo de cereal, es enorme. ¡Wow! ¡Hay cereal de unicornio! Yo quiero un cereal de unicornio que cuesta 359. Entonces es el costo, 357 coronas. ¿Nos llevamos uno de unicornio? Nos lo llevamos. Adivina qué encontré. Los chocolates, mi hermano. Creo que venden muchas cosas como para el frío. ¡Órale! Es la vaina de la vainilla. Es una vaina, mi hermano. Es la rama de la vainilla. La venden como si fuera un lápiz. ¡Órale! ¡Yum, yum! ¿Escogiste esto, Cristian? Pollo o res. Prefiero res. Gracias. Cuídate. Oye, mira, venden comida asiática lista para hacerse. O sea, nada más le pones agua y listo. ¡Yum, yum! La verdad es que no se ve nada agradable. Como una maruchita. Obviamente, al ser una isla, está lleno de pescados. ¿Es el pescado? No, ay, pescado, que no comes pescado. ¿Y es que aquí no hay vacas? Todo tipo de pescados. Este salmoncito fresco, uff, se ve muy bueno, ¿eh? Si lo llevamos, ¿pero dónde lo vamos a cocinar? No olvides. Odio venir al súper y más en Islandia. Vamos a los refrescos, seguro hay cosas diferentes. Que la marca diferente acá de refrescos es una que se llama Cristal, miren. ¡Tarán! Y hay refrescos. El tema es que no sé de qué son. O sea, todas vienen en diferentes colores. De entrada, con mi daltonismo va a estar difícil saber. Pero yo creo que me voy a llevar una de cada una para saber, pues, de qué son. Acá, las bebidas energéticas. Sí, son gringas, yo creo. Ah, no, Euroshopper también. Euroshopper, sí. Wow. Llévatenos de estos. Ya llevamos. Y son sugar free, mi hermano. La versión de... Ay, no, hombre, con cuidado. Discúlpanos, güera. Ya te tiraron aquí la lata. Donde hubiera explotado. ¿Será esto tú? No sé qué es. ¿Y alguien sabe qué significa esto? ¿Será coco con yogurt? Ay, Dios mío. Pues sí, lo pruebas. No, ando bien. Oiga, no se vale, chavos. Miren, nosotros nos quejamos de que las papas en México tienen mucho aire. Vean esta botella. Viene a la mitad y así vienen todas. Como betún en polvo, creo que para prepararlo. Oigan, no se entiende nada. El idioma oficial en este país es el islandés. No sé por qué yo pensaba antes de venir que era el inglés, pero no es el inglés. Entonces no entiendo nada. Uy, llegué al paraíso. Las papitas. Pero no hay tanta variedad como pensé. Ay, sí, ay, sí, ay, sí. ¿Tú crees que piquen? Ya me he llevado varias decepciones. Nos vamos a llevar unos de estos. Miren, aquí venden palomitas para la gente fitness. Fitness Pops. Dicen que si te comes tres de estas, no, hombre, te pones bien sabroso. Vamos a llevarlas. ¿Qué hueles? A mí me encanta el wasabi y estamos en el área de botanas y hay como unas botanas de wasabi. Solo entendiste que dice wasabi, pero a ver, ¿wasabi con qué? ¿Con qué? Con nada. Oye, acabo de descubrir que este no es el costo, como dije hace rato. Este es el costo. Ajá. Este es por kilo, pero pues yo no había entendido que aquí dice kilo. 359, no es cierto, es el costo. El costo, 957 coronas. 149 por coronas. 19, 28 pesos. Está bien barato, llévatelo. Este lugar sí es de descuento. Wow, venden tortillas. Ah, no, tortilla chips. Sí, son nachos. ¿Los llevamos? Mejor no.
acabo de encontrar unas galletas que parecen más bien piezas de Lego. Es que ni siquiera sé si son galletas o no. Dios mío, no entiendo nada. ¿Qué será esto? ¿Ustedes qué piensan, rulers? Dejen aquí en los comentarios qué será esto. ¿Galletas? ¿Juguetes? ¡Órale! ¡Miren! Le podemos llevar esto a consomé de Islandia. Carne, como carne seca. Ay, ¿qué sabe qué es? Dulcecitos no pueden faltar. Unos mentos de frutas y unos mentos normales. Vamos. Mira, ven. Es un refrigerador gigante. Cruzan esa puerta y esto es todo la parte congelada. Espérate, todos los quesos. Todos los quesos amarillos que quieran, aquí están rebanados. Este se ve bonito, qué precioso. Skola Ostur. No me dio confianza. Mira, mira, mira lo que me encontré. ¿Qué? Yo cuando veo fueguito en otros países, es porque algo pica. Yo digo que nos deberíamos llevar unos, se llama salami sticks. Ah, llévatelos. ¿Se acuerdan del pepperami? Ajá. Hazte de cuenta, se me hace que es como así. Porque llévate, mira, unos. Pues no sé ni cuánto cuesta, deja ver cuánto cuesta. Luego pago la corona de la Virgen. ¿Cuánto cuesta? 144 pesos. Esto te quedas, mi hermano. El pepperami allá vale como 15 pesos. Miren. Mexican Peppers and Cream. Y es que estamos en todos lados los mexicanos. A fuerza, hermanos. Llévate. Y bien barato, mira, 198. Ay. De hecho son las más caras de todas, ¿eh? De lo bueno, poco y caro, mi hermano. Y para acompañar las papitas mexicanas, un dip de guacamole Tex-Mex. Estamos de moda, mis hermanos. Encontré en el área de dulces esto. ¿Qué es? No sé, pero se ve que pica, se supone que pica super hard. Las tres llamitas es super hard. Y tiene tres llamitas, así es que lo compré para que lo probemos. Hágalo usted mismo, mi hermano. Púrese, joven, ya me quiero ir. El Max de siguiente. Seis horas más tarde. ¡Ay, mi hermano! ¡Ay, ya llegamos del súper, amigos míos! Me toca probar lo que yo compré. Dip de Tex-Mex, o sea, un guacamolito. Se supone que debería de saber a guacamole. No sé, parece comida para gato. Parece papilla de bebé, mira nada más esto. Digo, huele como muchísima cebolla. Como si tuviera mucha cebolla. Yo compré mis dulcecitos que se supone que son ultra picoso. Estos. Wasabi. Mexican peppers and cream. Oigan, estas no hay en ningún lugar más que aquí. Bueno, yo nunca las había visto. Y no son de marca tan desconocida, ¿eh? Vamos a probar. Órale, a ver. Una sopita. No sabe a México, pero si ellos creen que así es nuestra crema de pimienta, está bien. ¿Qué es una boquita? Pues están ricas, pero no saben a México. Saben a papas de crema con especias. A lo que vamos, pruébale eso. Ay, te juro que no se me antoja probar. A ver, dale, dale. ¿Seguro? ¿No? ¿Nada? No. ¿Neta? Ay, no sabe tan mal. A ver, pruébalo. ¿De verdad no estará podrido? Sí, lo sacó de la boca. Te lo juro, a ver, pruébalo. No, no sabe bueno. O sea, no sabe tan mal. Está podrido. Creo que no. Te lo juro. Ah, no sé. No, pues yo creo que ya venció. Yo no lo quiero. A ver, dulcecitos. Huelen cero picosos. O sea, huele dulce. Huélelo, huélelo. Huele a caramelo. Y se supone que tiene tres flamitas. Eso quiere decir que son súper picosos. Ven, pruébalo. Una. Ahí te va, dos. Tres. Una. De dos, tres. ¿Qué es esto? De entrada sabe muy mal. ¿Sabe como anís? Sabe muy feo. Sabe muy feo, muy feo. Va a vomitar. ¿Estás mordiendo? ¿Qué tiene adentro? Está relleno de algo que ultra pica. Sí, guácala. Y por último probaremos los wasabis. Pero es que no sabemos ni qué son. Un cacahuate crunchy de wasabi. Ah, sí, es cierto. El otro me quedó un sabor asqueroso. Salud. Sí, lo muerdes chido. ¿Ves? Dos, tres. No. No, no. ¿Quién se come esto? Es lo peor que he probado en mi vida. ¡Qué asco! Literal,
literalmente tiene un cacahuate adentro y todo lo de afuera es wasabi. Güey, sí. Qué asco, me tengo que lavar la mano. Miles de lágrimas más tarde. Una disculpa. A ver, bien gacho. Esto ha sido todo por el video de hoy. Esperemos les haya gustado mucho, mucho, mucho este video. Si les gustó tanto como nosotros, por favor regálenos un like aquí, porque nos encanta ver esa manita subir y subir y subir. Si es la primera vez que ves nuestros videos, déjame comer esta papita contigo para festejar. Y ve al botón de suscribirse aquí abajo. Y mientras él come su papita, yo te digo, ve a ver todos nuestros anteriores videos. ¿Y saben qué, rulers? ¡Los amamos!